Uno, dos, muy bien. Si me viera Juan bailando con usted, se pondría tan celoso. Cállate y concéntrate. Ay, lo pisé. ¿Me puedes explicar qué significa esto? Le estaba enseñando a bailar a Milo. ¿Te parece que tienes que hacerlo? Yo le dije a don Roberto, pero él insistió. Permiso, voy a ver unas cosas en la cocina. ¿No te parece demasiada la confianza que le has dado? Te dije que solo le estaba enseñando a bailar vals. ¿No te das cuenta cómo es él? ¿Qué hubiera dicho la gente si te hubiera visto? Nadie nos vio. Perdón, ¿van a querer algo más? No, gracias. ¿Y tú para dónde vas tan arreglado? Bueno, yo hablé con don Roberto y él me dio permiso. Tiene una fiesta con sus amigos. Le di permiso hasta el lunes. Está bien, te puedes retirar. Permiso. Hasta el lunes. ¿Tú crees que haría esto en otra casa? Hace un mes que no se tomó un día libre. Entonces, no entiendo por qué se va todos los viernes y regresa el lunes. ¿Qué estás insinuando? ¿Que yo tengo algo con él? Todo el mundo sabe que es raro. ¿Te olvidas que tú lo trajiste? Sé perfectamente que yo lo traje, pero eso no significa que tú y él... ¿Yo y él qué? Roberto, ¿qué estás haciendo? Te estoy apuntando. Dime, ¿qué me estabas diciendo? ¿Por qué te comportas así? Porque quiero que sepas que yo hago lo que quiero con mi vida. Mira, yo no me creo ese cuento del accidente, ¿eh? Yo hablé con María Jesús y me lo contó todo. ¿Cómo está ella? Un milímetro más y la matas. Pero esa no fue mi intención. Está choqueada. Pero debe quererte mucho porque me pidió que no hiciera ningún escándalo. Así que vamos a dejar las cosas hasta aquí nomás. Dile que quiero pedirle disculpas. Bueno, eso es cosa de ustedes. Yo lo único que te pido es que tengas más cuidado. Porque de otra sí, lo sales. Vamos. El juez, cercano a la familia de María Jesús, quien salió ilesa de aquel acto cuasi criminal, recibió la recomendación de bajarle el perfil a ese episodio, ya que por su estatus social no quería que la opinión pública se enterara. De este modo, el caso fue consignado como un accidente. No obstante, esto gatilló su separación definitiva, pero insólitamente Roberto y su esposa quedaron como amigos. ¡Don Roberto! ¿Tiene teléfono? ¿Quién es? No sé. Una mujer, no le entendí muy bien su nombre. ¿Le digo que no está? No, voy al tiro. ¿Aló? ¿Aló, Roberto?
Habla Julie Van Dor. Baronesa, qué gusto de escucharla. ¿En qué puedo serle útil? Mire, me contó María que usted en su casa tiene unas piezas desocupadas. ¿Es verdad eso? Sí, claro. Mire, yo debo hacer un viaje a Holanda y necesito dejar mis cosas en un lugar seguro. ¿Por cuánto tiempo se va? Por un año mínimo. ¿Usted me arrendaría una de esas piezas, Roberto? Por supuesto. Gracias. Mire que tengo tantas cosas de valor que no me atrevería a dejárselas a cualquiera. Las voy a hacer limpiar de inmediato. Bien, yo le aviso cuando mando el camión de la mudanza. Gracias. A sus órdenes, baronesa. Fue la propia María Jesús quien recomendó a Roberto Heavy como un hombre de conducta intachable para que le arrendara aquellas piezas y pudiera así guardar confiadamente sus valiosas pertenencias. Él es hijo de un ingeniero alemán llamado Federico Heavy, pero nació en Chile el 12 de febrero de 1896. Estuvo más de 30 años en los Estados Unidos, donde cometió varios delitos que incluso lo llevaron a la cárcel por un tiempo. Decidió regresar a Chile a comienzos de 1949 y presumiendo que su estadía en Norteamérica le podría otorgar más de alguna ventaja, falsificó un título de ingeniero naval con el cual llegó a Chile. Así consiguió trabajo en la caja bancaria de pensiones, en el edificio Astor y en el Hotel Carrera. De todos estos lugares fue despedido por su dudosa conducta. Ahora es administrador de un edificio céntrico y ha urdido un nuevo plan. Ah, don Alfredo. Qué bueno que llegó. Dígame, Roberto, ¿qué pasa? Encontré esta billetera en la escalera. Debe ser de alguien de aquí. Uy, tiene dinero. ¿Cuánto lo encontró? Hoy en la mañana, cuando llegué. Voy a averiguar de quién es. No tiene ninguna identificación, ¿no? No, ninguna. Yo prefiero que la tenga usted mientras tanto. Bueno, gracias. Le agradezco su confianza. Voy a ver de quién es, ¿eh? No cualquiera tiene un gesto así en estos tiempos. Es lo menos que puedo hacer, don Alfredo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Usted estuvo en Estados Unidos? Varios años. Estudié allá. Incluso hice cine. ¿Cine de verdad? Uh-huh. Estuve en Hollywood. Yo era el doble de Boris Karloff. ¿Qué, el de las películas de terror? El mismo. Es increíble. Pero ¿qué está haciendo aquí en el fin del mundo? Bueno, yo soy chileno. Y la tierra me tira. Don Roberto, ¿no? Así me dijo que se llamaba. Roberto Heavy. Tom. No lo puedo creer. Ingeniero naval. Sí, yo anduve varios años navegando. Fui marino mercante en Francia. Bueno, salud entonces. Salud. Los dos somos lobos de mar. Estoy aquí por algunos negocios. Estoy alojado en el Hotel Carrera. ¿Por qué no me viene a ver? Bueno, llámeme y nos ponemos de acuerdo. Bueno. Voy a tener que dejarlo porque me están esperando. Uh-huh. Don Alfredo, gracias. Bueno, espero su llamado. Bueno, au revoir, a bientôt. Au revoir. Au revoir. ¿Va a querer con leche? Siempre me preguntas lo mismo. Sabes muy bien que no me gusta la leche. Usted se enoja por todo.
No tiene más mínimo sentido el humor. Ah, era una broma. Mire, para que no se enoje tanto, lo voy a invitar a una fiesta el viernes. ¿Le gustaría ir? ¿Una fiesta? ¿De qué estás hablando? Es el aniversario del buque. ¿Y eso qué es? Ay, no me diga que no conoce el buque. Es la casa puta más importante de Santiago. Yo conozco a la cabrona. Me invitó a la fiesta y no me la pienso perder. ¿Y allá piensas invitarme? ¿Qué tiene de malo? Yo a usted lo conozco bien. Se pasa mucho tiempo solo. Lo que necesita es echar una canita al aire. Si estás pensando ir a esa fiesta el fin de semana, limpia bien las piezas que le arrendé a la baronesa. Vaya a ver cómo están. Mire cómo tengo las manos de tanto limpiar ese piso. Bueno, no va a querer con leche entonces, ¿no? Sí, le pregunté a todos los vecinos del edificio y la billetera no le pertenece a nadie. No me diga. Qué raro. Bueno, yo creo que como premio a su honestidad, usted debe quedarse con ella. Pero, don Alfredo, a mí eso no me parece bien. Vamos, hombre, tranquilo. Yo lo autorizo para que usted disponga de este dinero. ¿Cómo está, don Alfredo? Ah, hola, ¿qué tal, vecino? ¿Cómo está? Bien, estoy bien. Muy bien, gracias. Ah, veo que va de viaje. Sí, nos vamos a juntar con mi familia en Yoyeo. Ah. Precisamente quería dejarle un encargo. Sí, dígame nomás. Si viene mi mamá, dígale que yo me fui en tren, por favor. Perfecto. Y que allá la esperamos. Muy bien. ¿Va a quedar solo el departamento? Sí, me voy a quedar afuera por una semana. Que tenga buen viaje. Bueno, gracias. Hasta luego. Buen viaje. Permiso. Hasta luego. Gracias. Estos trucos usados por Roberto Heavy tenían siempre la intención de dar muestras de una conducta honesta a toda prueba. Su inteligencia usada para estos actos, que rinden con las buenas costumbres, le daban resultados. El paso siguiente, cuando ya era dueño de la confianza y el respeto de quienes lo rodeaban, consistía en robar. Planteado de este modo, nadie se atrevía a consignarlo como un sospechoso cuando las víctimas eran ultrajadas. Y él, al menor indicio de culpabilidad, se ofendía y prefería abandonar su trabajo. El plan era perfecto. Se retiraba como una víctima. Y nadie así podía demandarlo. Bueno, ya me voy. ¿Y qué? Venía a despedirme. ¿Puedo? ¿Y así vas a ir? No, me cambié ya de ropa. ¿Trajo todas sus cosas a la baronesa? Sí, ocupó las dos piezas. Ahora me explico por qué estaba tan preocupada de que no le fuera a pasar nada a sus pertenencias. ¿Por qué? Usted las viera. Son puras cosas de valor. Dame las llaves antes que te vayas. Tome. No me pensaba quedar con ellas. Bueno, se me hace tarde. Si no vuelves el lunes, date por despedido. Hasta el lunes.
Don Alfredo, recibí su nota. ¿Quería hablar conmigo? Bueno, ¿le comentaron algo? No, nada. ¿De qué se trata? Es que se han perdido algunas cosas en algunos departamentos. No tenía idea. Bueno, y como usted es el único ajeno al edificio, muchos vecinos desconfían. Pero, don Alfredo... Bueno, pero es que yo les dije que usted era un hombre honrado. Pero ellos me han puesto entre la espada y la pared. ¿Y qué piensa hacer? Mire, parece que lo quieren involucrar como el principal sospechoso si hacen una demanda. Bueno. Voy a tener que despedirlo para que usted no pase un mal rato. Entiendo. Disculpe, ¿Leonidas Valencia? Sí, con él. ¿En qué puedo atenderlo? Vengo de parte de Milo Montenegro. ¿La Rusia? No me diga. ¿Y qué es usted de ella? Perdón, de él. Su patrón. Disculpe, no quise ofenderlo. Los amigos le decimos así. Milo me dijo que usted compraba antigüedades y que pagaba buenos precios. Tráigamelas. Las podemos ver. ¿Está en apuros económicos? No. Lo que pasa es que una tía me dejó en herencia algunas cosas y en mi casa no tengo dónde ponerlas. ¿Y cuál es su nombre? Roberto Heavy. Si gusta, puedo ir a verlas a su casa. No. Yo vengo la próxima semana, no se preocupe. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a Milo. Curiosidad no pudo más la mente de este hombre y se atrevió a ver la cantidad y calidad de los objetos que tenía guardada la baronesa en su casa. Ciertamente la mayoría de ellos eran de gran valor y, según ya había averiguado, de rápida transacción en el mercado. Buenos días, don Roberto. Buenas tardes, querrás decir. Parece que estuvo larga la fiesta. Inolvidable. No sabe lo que se perdió. Leonía, mi amigo, el anticuario estuvo allá. Le mandó saludos. Dime una cosa. ¿Por qué siempre andas con esa maleta? Oh, ¿y dónde quieres que lleve los vestidos? Permiso. Veo que su tía lo quería mucho. ¿Por qué lo dice?
¿Y le parece poco? Esto cuesta una fortuna. Yo no puedo comprarlo. Si quiere, lo deja en consignación. Bueno, pero las otras cosas me las paga ahora. Tengo que mandarle ese dinero a mi tía. ¿No me dijo que había muerto? No, lo que yo le dije fue que me las heredó. ¿Y el dinero se lo va a mandar a ella? Algunas cosas son de ella todavía. Venga por acá. Fírmeme estos certificados de propiedad mientras yo le hago el cheque. Está bien. La personalidad psicopática de Roberto Heavy afloraba sutilmente en cada una de sus actitudes. Se casó cuando bordeaba los 50 años. No quiso tener hijos. Contaba con un mozo homosexual. Era un mantenido de su esposa, la cual manipulaba con su cariño. Y a pesar de todo lo que había sucedido entre ellos, continuaban viéndose. ¿Quieres un pastel? No, gracias. Así está bien. Bueno, no me has contado por qué dejaste de tu trabajo. El horario. Trabajaba hasta las 8 de la noche. A veces tenía que ir los fines de semana. ¿Y qué piensas hacer ahora? No sé. ¿Milo sigue contigo? Sí. Pero si tú no me ayudas, voy a tener que echarlo. Tú no sabes todos los problemas que he tenido con mi familia por todo esto. ¿Por qué? Porque mi familia no entiende cómo me sigo yo relacionando contigo después de todo lo que pasó. Ellos tampoco saben que nos seguimos queriendo. Por mi parte sí, Roberto, pero dudo de tus sentimientos. María Jesús, dime qué tengo que hacer para demostrártelo. Haciendo algo para poder estar juntos. Yo también me siento solo. Pero si me vuelvo a unir a ti, va a ser para toda la vida. ¿Y entonces qué esperamos? Que nuestras heridas cicatricen. No te olvides que tengo que hacer mérito para que tu familia me perdone. Sin darse cuenta, solo llevado por la endémica costumbre de apoderarse de lo ajeno, Roberto Heavy comenzó a sacar varias especies de la bodega que le arrendaba a la baronesa, quizás pensando que jamás ella regresaría de Europa. Joyas, pinturas, alfombras y muebles exclusivos los había retirado y luego vendido al mejor postor. Qué bueno que llegó. La comida está lista. ¿Hay alguna novedad? Sí, vino Leonidas Valencia. ¿Y qué quería? No sé, parece que era urgente porque esperó mucho rato. ¿Qué cocinaste? ¿Le sirvo? Hice arroz nomás. Usted sabe lo conversador que es Leonidas. Se me fue toda la mañana con él. Ah, me avisaron del correo que tiene una carta certificada. ¿Para mí? Uh-huh. Me dijeron que hace una semana que está en su casilla. Si quieres, se la voy a buscar mañana. No, yo paso. ¿Le sirvo? Me voy a lavar las manos.
alentado por Milo, vino al correo. Y aquí se impuso que el remitente era nada menos que la baronesa María von Dor. En forma muy afectuosa le escribió a Roberto Heavy para agradecerle por la confianza de esperarla y también para advertirle que su estadía en Europa llegaba a su fin. De modo que anticipaba claramente su viaje para fin de año. Así, el tiempo se convertía en su peor enemigo y a partir de ahora tenía que buscar una forma para justificar sus robos. Usted me aseguró que eran suyos. Sí. Por eso le firmé los certificados de propiedad. Mire, don Roberto, yo llevo muchos años trabajando en este rubro. ¿Qué me quiere decir con eso? Que no nos veamos la suerte entre gitanos. No me gusta el tono con que me habla. ¿Está insinuando que son robadas? No, de ninguna manera. Solo quiero decirle que estos objetos en el mercado aparecen registrados a nombre de una ciudadana holandesa. Y entiendo, ella no es su tía. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque recién lo supe. ¿Qué piensa hacer? ¿Denunciar? No. De ninguna manera. Porque usted también es cómplice. No. Estos certificados tienen su firma, don Roberto. Usted es el único responsable. ¿Pero quién le dijo que yo lo iba a denunciar? Eso es lo último que haría. ¿Entonces por qué me llamó? Para que sigamos haciendo negocios. Eso sí que a otros precios. Veo que en usted se puede confiar. ¿Por qué no va a mi casa el viernes? Allá lo espero. Disculpe. Ando buscando al maestro José Ramos. ¿Lo conoce? Sí, José Pepe. Caballero, quiero hablar contigo. ¿Cómo, para qué sería? La señora de la botillería me dijo que usted se dedicaba a la construcción. ¿Tiene algún pololito? Necesito abrir dos hoyos en el patio de mi casa, pero urgente. ¿Dónde sería la cosa? Mi nombre es Roberto. Vivo en Dardiñaco, 81. Iríamos, pero después de almuerzo, ¿ah? Tendría que darnos un anticipo primero. ¿Un anticipo? Sí, sin bencina el vehículo no funciona. Dardiñaco 81, no se olvide. No. ¿Ya te vas? Sí, tengo pasaje para el bus de las 8. ¿Y ellos saben que tú vas? Sí, mi papá y mi mamá me van a esperar en el terminal de San Felipe. No es que hace más de un año que no voy para allá. Toma, llévale esto de regalo. ¿Verdad? Ojalá que les gusten. No les va a gustar. ¿No es que no hay de estas cosas allá? Apúrate, ya estás en la hora. Sí, don Roberto, ¿le puedo preguntar algo? ¿De dónde sacó esto? ¿Y eso qué importa? Son mías. Sí, si no era para ofenderlo. Son tan bonitas. Las voy a colocar en la maleta, ¿ya?
mira, 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 un pedazo de para echar esa basura. Los municipales se niegan si no les pago algo. Prefiero dárselas a ellos. Sí, pero estas cuestiones parecen tumba. No te burles, mira que esos hoyos debiste abrirlos tú. Perdóneme, pero aquí yo no estoy para hacer trabajo bruto, ¿eh? Bueno, me voy hasta el lunes. Chao. Dale saludo. Se nos quebró la botella, compadre. Buenos días, don Roberto. Ah, buenos días. Lo estaba esperando. Adelante. ¿Milo no está? Los viernes desaparece. Yo sé dónde va. Yo también. ¿Dónde están las antigüedades que me quiere ofrecer? Dígame, ¿cómo se impuso que las cosas que le vendí no eran mías? Pastelero tus pasteles. Llevo muchos años en este negocio, don Roberto. ¿Trajo los papeles que le firmé? Sí, claro. Yo soy una persona seria. ¿No pensará usted que lo quiero extorsionar? Usted tiene la sartén por el mango. Mire, si llegamos a un buen precio por lo que me quiero ofrecer, podríamos olvidarnos de muchas cosas. ¿No cree usted? ¿Alguien más sabe sobre esto? Nadie. Yo trabajo solo. Mire, don Roberto, para demostrarle la confianza que le tengo, traje todos los recibos que usted firmó. Heavy cometió el crimen con absoluta premeditación y frialdad. Sabiendo que su empleado, Milo Montenegro, estaba en San Felipe y no regresaría hasta el lunes, dejó sin problemas el cadáver bajo su cama y salió a la calle para tomar aire y ver cómo resolvía los siguientes pasos. Fue precisamente deambulando por el centro de Santiago
cuando dimensionó el terrible crimen que había cometido. Y producto de esta reflexión, se confundió en un mar de sentimientos encontrados. Ya muy entrada la noche, regresó a Dardignac 81, recordando que había dejado su casa sola. Si bien la conducta de este hombre riña a menudo con la sociedad, nunca había matado a nadie. No obstante, su mayor preocupación no pasa ahora por su sentimiento de culpa, sino por lo que va a hacer con el cuerpo de Leonidas Valencia. La frialdad con que asume el crimen se expresa precisamente en el desprecio que tiene por el anticuario, ya que duerme sin problemas sobre su cadáver. Roberto Heavy tenía pensado enterrar el cuerpo sin vida de Leonidas Valencia en uno de los hoyos que había mandado hacer en el fondo del patio. Esa mañana se levantó temprano para comprar el diario y no se dio cuenta que ya era lunes y que había la posibilidad de que Milo Montenegro pudiera haber llegado de sorpresa. Ay, don Roberto, me asustó. ¿Qué haces tú aquí? ¿A qué hora llegaste? No hace mucho. ¿Por qué? Dejaste la puerta abierta. Estoy seguro que la cerré. Esa chapa debe estar mala. Necesito que me dejes solo. Sí. Don Roberto, ¿por qué tanto había visto esos hoyos allá en el patio? Sin duda, la atmósfera estaba tensa. Milo ciertamente había llegado antes de lo previsto, y eso le permitió imponerse de algunas cosas que no estaba dispuesto a callar. ¿Qué necesitas? Te dije que quiero estar solo. Necesito conversar con usted, don Roberto. Mañana conversamos. Es que es urgente. Necesito conversar con usted. Ya te dije que mañana conversamos. Que iba a tener que hacerlo nomás. ¿Se dio cuenta? ¿De qué estás hablando? Se dio cuenta que limpié la sangre el piso. ¿Estuviste aquí? Y vi al anticuario. Don Roberto, no quiero trabajar más aquí. ¿Me quieres denunciar a la policía? No. Creo que es mejor que lo haga usted solo. Milo, entiéndeme. Tuve que hacerlo. Yo me voy, don Roberto. La semana que viene vengo a buscar mis cosas, ¿ya?
absolutamente perturbado. Y quizás haciendo acopio de un concepto que grafica muy claramente lo que puede llegar a suceder en la mente de un criminal, en el sentido que cuesta atreverse a quitarle la vida a una persona. Pero luego que ello acontece, dar muerte a otra resulta más fácil, con todo lo patético que ello puede significar. Aunque estos crímenes se podrían presentar en su vida como una salida bajo circunstancias de apremio, aquellas tumbas realizadas en el patio con días de anticipación le otorgaban a su cometido un sentido inequívoco de total premeditación. Sin duda, Roberto Heavy posee un alto nivel de inteligencia que desarrolla a cabalidad, lamentablemente, en actos deleznables. La llegada de la baronesa, que ciertamente ha confiado sus más preciadas pertenencias a este hombre, es un hecho que aún se mantiene como un tema insoluble en su camino. Sin embargo, este hombre generó un plan tan macabro como este: dar muerte a dos personas con la frialdad de un verdadero psicópata, las que servirán como subterfugio para su próxima estrategia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El inspector Núñez? Sí, con él. Me dijeron que usted me podía atender. Claro, como no toma asiento. ¿Viene a hacer alguna denuncia? Sí. En mi casa arriendo algunas piezas como bodega. Cuando llegué antes de ayer las encontré abiertas. Y faltaban varias cosas. ¿Y a quién se las arrienda? A una ciudadana holandesa. Ella está en Europa, por eso vine yo. ¿Son cosas de mucho valor las que tiene ahí? Sí. Son piezas artísticas de colección. Está bien. Me muestra su identificación, por favor. Tome, tiene sus datos ahí. Voy a dar la orden para que haga la investigación. Venga enseguida. La madre de Leonías Valencia, Lucrecia Chacana, por cierto, buscó por todas partes a su hijo sin resultados concretos. El aviso en la prensa fue su último grito de auxilio, del cual tampoco obtuvo dividendos. Aunque en los partes policiales se connota el testimonio de dos comerciantes que habrían descrito la figura del asesino con total exactitud. Entretanto, Víctor Salazar, subinspector de investigaciones, nos cuenta cómo abordó la denuncia del robo. Me llama el comisario para recomendarme una orden que estaba a solicitud del propio juez del tercero, en ese tiempo don Domingo Núñez Galeno, y donde me informa que el reclamante en este caso era cuñado del magistrado, que lo fuera a atender porque había sido víctima de un robo en Dardiñac. Y fui a cumplir la orden, fui ese mismo día, me acuerdo. Buenos días, don Roberto Heavy. Sí, con él. Somos detectives, tenemos órdenes para investigar un robo.
Ah, sí. Pasen, por favor. ¿Sabe? Es bien extraño, ¿eh? Esta casa tiene solo dos lugares por donde se puede entrar: la pared de los vecinos o la puerta principal. Pero ninguno de los dos lugares tiene huella o indicio que indiquen que alguien entró por ahí. Sí, tiene razón. Pero alguien rompió el candado. ¿Usted vive solo? Sí, ahora. Hasta hace poco tuve un mozo. ¿Un mozo? ¿Y por qué se fue? Bueno, lo despedí porque siempre llegaba atrasado. ¿Y no ha pensado que pudo ser él? No. Él era una buena persona. ¿Y no sabe dónde podríamos encontrarlo? A lo mejor sería útil que nosotros lo interrogáramos. Bueno, él es un tipo raro. ¿Qué quiere decir? Él era homosexual. Acostumbra a pasear durante la noche por San Diego. Sus padres viven en San Felipe. ¿Cómo se llama? Milo Montenegro. Él lo que estaba denunciando era un robo en una pieza interior de su casa frente al escritorio que manejaba él, que se le había arrendado, según él, a una baronesa que estaba fuera del país. No recuerdo el nombre de la señora, y esa pieza, según me contó, estaba llena de objetos de arte, cuadros, pinturas, qué sé yo, y para ese solo efecto se la había arrendado la señora esta. Lo curioso es que cuando revisé la casa, yo, el sitio del suceso, solamente presentaba fractura del aldaba y el candado, o violencia para abrir esa puerta, en la pieza, solamente en la pieza. Y no había en ningún otro lado signo de violencia o de haber trajinado. Y la puerta de calle era una chapa así común y corriente, pero tampoco tenía ninguna fractura, ninguna violencia, ningún palanqueo. Y eso fue lo que me llamó la atención de inmediato y se lo hice saber yo. Y le comencé a preguntar si tenía otro personal doméstico ahí o había tenido algún jardinero, alguien que trabajara ocasionalmente en la casa, que lo ocupara, qué sé yo. Y me dijo, ahí como que estaba esperando esa pregunta mía, y me dijo, tiene toda la razón, me dijo, ¿sabe? Yo me nombra al Milo Montenegro, un mozo, según él, que lo había contratado como mozo para la casa. Y que lo había tenido como 2 o 3 meses y lo había echado, lo había despedido porque se había dado cuenta que era homosexual. Thank you.
tardes, señora. Buenas tardes. Sí, ¿cómo no? Disculpe, ¿la familia Montenegro vive aquí? Sí. ¿Y para qué sería? Mire, señora, nosotros somos detectives y andamos buscando a Milo Montenegro. Él es mi hijo, pero no está aquí. ¿Hizo algo malo? No se asuste. Lo que pasa es que solamente queremos hacerle algunas preguntas. Él no está acá. Él trabaja en Santiago con un señor llamado Roberto. Sí, lo sabemos. Pero hace tiempo que se fue allá, señora. ¿Cómo? ¿Cuándo? Mire, no queremos complicarla. Lo que pasa es que a don Roberto, el patrón de su hijo, le robaron unos objetos. Y creemos que Milo puede estar involucrado en el asunto, señora. ¿Cuántas veces le hemos dicho que no se mete en cosas raras? Pero están porfiados. ¿Usted está segura que no sabe dónde está? Hace tiempo que él no viene. Si quiere, espera a Raúl, pero él le va a decir lo mismo. No, no se preocupe, si le creemos. Oye. Disculpe, ¿nos podría mostrar esos objetos que tiene ahí adentro? Sí, cómo no. Oiga, ¿cómo llegaron acá estos objetos, señora? El señor Roberto se los regaló y él los trajo para acá. Estos son los mismos objetos que le robaron a él. La policía que acogió la denuncia del supuesto robo cayó en cierto modo en la trampa de Roberto. Milo Montenegro, de acuerdo a las evidencias, era un ladrón. Y su desaparición obedecía lógicamente a la necesidad de esconderse. De modo que no fue motivo para mayores búsquedas. Completamente inocente de cualquier sospecha, Roberto Heavy se sintió libre de toda culpa y responsabilidad y viajó tranquilamente a Buenos Aires y a Uruguay. A su regreso a Chile después de 2 años, se encontró con una demanda de la baronesa y con el alejamiento definitivo de su ex esposa. Aún así, no tuvo problemas en volver al lugar donde conoció a una de sus víctimas. Por supuesto, urdiendo un nuevo plan. ¿Cuánto es? Después de tanto tiempo donde ya nada había que temer, este hombre comenzó a sentir que aquellos cuerpos enterrados en el fondo del patio establecían una presencia permanente en su hogar. Durante muchas noches soñaba y tenía pesadillas con sus víctimas, y entendió aquello como un grito desesperado donde exigían una digna sepultura. Roberto Heavy había cambiado el escenario plantando verduras y tomates, pero ello no fue suficiente para superar el trauma. De pronto entendió, y quizás aquí comenzó una etapa riesgosa y gratuita para su impunidad, que esos cadáveres debían salir de ahí, sin medir los riesgos que ello representaba para su libertad. Este es el instante preciso en que él comienza a estructurar su nuevo plan. Roberto Heavy ha cometido un doble asesinato y tiene a sus víctimas enterradas desde hace muchísimo tiempo en el fondo del patio de esta casa sin que nadie haya podido encontrarlos. Estamos técnicamente frente a un crimen perfecto. Por eso no existen lógicas razones para entender
lo que este hombre piensa hacer a partir de ahora. Apuesto que no sabes quién está ahí afuera. ¿Quién? ¿Te acuerdas del tipo que hizo la denuncia por robo hace como 2 años? ¿De dónde? Un tipo medio raro, ese de la calle de Ardiñac. Ah, sí, un tal Roberto. ¿Ah? Tenía un apellido medio raro, alemán, no me acuerdo. El mismo. Dile que pase. Don Roberto, adelante, por favor. Buenos días. Buenos días, ¿cómo siento? Buenos días. Siento. Gracias. ¿Qué se había hecho? Lo buscamos por todas partes, fuimos hasta su casa, pero estaba cerrada. Andaba de viaje en el extranjero. ¿Se sirve un cafecito? No, gracias. Ando un poco apurado. Bueno, entonces díganos. ¿Qué lo trae por acá? Debo entender que no resolvieron el caso. Bueno, a raíz de eso es que fuimos a visitarlo. Mire, buscamos por todas partes, don Roberto, pero no dimos con el paradero. ¿Se refieren a Milo Montenegro? Sí. Haga cuenta que se lo tragó la tierra. Precisamente por eso vine a verlos. Unos maestros del barrio me dijeron que lo habían visto. ¿Dónde? En un local nocturno de la calle San Diego. Vestido de mujer. Listo, don Roberto. Pero a ese le falta un poco de brillo. Bien, suficiente. Ahí están igual. Don Roberto, ¿tú vas a querer esos gallos que usted me encargó? Ah, sí. Dígale que vayan a esa dirección. Ya, perfecto. Tome. Quédese gracias. Con el vuelto. Gracias. Chao. Solo en su mente perturbada cabía la posibilidad de confrontar nuevamente su ingenio e inteligencia contra la acción policial. Se le ocurrió que era capaz de sacar de la casa a los cuerpos de sus víctimas con la participación de la mismísima policía. Esa arrogancia tan propia de los psicópatas lo llevó a menospreciar la acción de los detectives criollos y dio rienda suelta a un osado plan. Para esto abrió las tumbas, con el propósito de cambiar nuevamente el escenario. Luego de desprender el cráneo del cuerpo, se dio maña para cambiarlo de nivel, más a ras de la superficie. Conjunto con ello agregó monedas antiguas, un yatagán, objetos de bronce y cerámicas precolombinas que había comprado precisamente para cumplir con este objetivo, de crear un supuesto cementerio indígena y que sus víctimas pasaran así por osamentas de la época de la colonia.
Luego que este hombre alteró la posición de los restos de Milo Montenegro y de Leonidas Valencia, cubrió nuevamente aquella eventual sepultura con tierra y replantó sobre ellas los tomates que tenía. Ahora debía contar con la participación de dos maestros, que obviamente desconocían sus intenciones, para que ellos descubrieran aquel hechizo cementerio indígena. ¿Sí? Sí, necesito a dos personas para que hagan un hoyo en el patio de mi casa. Bueno, los espero la próxima semana. Desaparecerán de aquí. Y yo podré descansar en paz. En un acto que refleja su locura camuflada de inteligencia, Roberto Heavy no solo da muestras de humanidad, sino que hurga en el baúl que dejó Milo Montenegro para solazarse como un boyerista de dudosa sexualidad ante la variada vestimenta de mujer que poseía su sirviente. ¿Quieren refrescarse? Ya lo hicimos, gracias. Muy amable. Desde ahora y tal como lo suponía Heavy, estos obreros debían encontrarse con cada una de las piezas antiguas que puso en la tumba. Él estaba preparado para reaccionar con sorpresa, como así también tenía previsto llamar a la prensa para anunciar el hallazgo. Tantas veces se jactó de eludir a la justicia y a la policía en los Estados Unidos que este reto con sus pares chilenos le pareció no solo divertido, sino que incluso peyorativo y burlesco. Ah.
Cuando se consumó su estrategia, teniendo de testigos a aquellos dos maestros, no tardó en avisar a carabineros e investigaciones. Para él esta trampa, o mejor dicho el ingenio para lograr que la propia policía sacara a sus víctimas de la casa, debía ser de carácter público. Llamó al diario El Clarín, y por intermedio de ellos se contactaron también una media decena de reporteros y periodistas policiales que, cautivados por la insólita noticia, no tardaron en dirigir sus pasos a la calle Dardiñac 81. Esa tarde del 31 de enero de 1961, la información de un supuesto cementerio indígena en plena capital revolucionó al país y condujo a la figura de este tranquilo y solitario hombre al primer plano de la noticia. Así se daba inicio a otro gesto, maquiavélico por cierto, de Roberto Heavy, cuyo desenlace era tan dramático como imprevisto. La situación no podía ser menos caótica. La policía trataba de registrar técnicamente el evento. En tanto, la prensa hurgaba todos los rincones para lograr la foto exclusiva y la información más impactante. Heavy se mantuvo al margen, como un espectador que manejaba los hilos de todos esos ávidos e interesados personajes como si fueran marionetas. Todo aquello era parte de su obra, y no le cabía la menor duda que el final sería tal cual él lo había escrito en su mente. Por cierto, los primeros resultados elevaban el ego, ya que la prensa no escatimó adjetivos para titular el macabro hecho, no presentando ninguna duda a sus propios dichos. Si bien esos jarrones de cerámica son antiguos, yo no me atrevería a decir que son de un cementerio indígena. ¿Qué hacían esas monedas del 1800, por ejemplo? Tiene razón. ¿Y qué me dice de las osamentas? Lo mismo nos preguntamos nosotros. En todo caso, estamos investigando su data. Bueno, pero en todo caso, alguien tiene que haber puesto esas cosas ahí. Y le aseguro que yo vivo hace mucho tiempo en esa propiedad. Eso lo tenemos claro, señor Hibig. Por eso agradecemos su colaboración. De no ser por usted, esos cuerpos habrían permanecido ahí por mucho tiempo más. Cualquier cosa que necesiten, ya saben dónde encontrarme. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Lo acompaño. Las primeras declaraciones ante la policía se dieron en el marco de su supuesta inocencia. Y por esa razón, cada vez que era conminado a declarar, salía de cuartel libre de toda culpa. Sin embargo, la policía, sabiendo que en cada oportunidad él entraba en someras contradicciones, estaba preparando sigilosamente el momento para enfrentarlo con pruebas irrefutables. Buenas tardes, don Roberto Hay. Sí, yo soy. Un telegrama para usted. ¿Un telegrama? ¿De quién? No sé, ¿me podría firmar aquí, por favor? Gracias. Roberto Hay estaba sorprendido con la llegada de este telegrama. Desconocía su contenido y no dejó de preocuparse, ya que era otra citación policial. Esta vez, más formal. Él ignoraba que los resultados de la autopsia médico-legal estaban concluidos. A pesar de las dudas que pudo tener este hombre, con esta citación, acudió sin problemas a declarar, sabiendo que ya nada podría cambiar el curso de la investigación, ni menos el perfil de su hallazgo. Bueno, díganme, ¿ha tenido noticia? Usted vive hace 20 años y hace 5 años que tenemos los cuerpos. Usted es el principal sospechoso. Peor un poco más. Con mucho gusto, yo nunca me he negado a colaborar. Esta vez el encuentro con los policías tuvo otro cariz.
Los resultados del laboratorio eran claros, precisos e irrefutables. Aquellas osamentas distaban mucho de pertenecer a otro siglo, ya que comprobadamente obedecían a personas fallecidas hace menos de 5 años. Y frente a estos resultados, la responsabilidad entonces era total. El asedio policial terminó por desenmascarar poco a poco su supuesta inocencia. Por más de 24 horas fue interrogado. La estrategia de Tulio Aguilera, subdirector de investigaciones, quien tuvo la paciencia de escucharlo y anotar sus contradicciones, obtuvo al final el resultado esperado. Roberto Heavy fue perdiendo locuacidad y encanto, como así también su maestría para manipular con sus argumentos. La táctica psicológica de tratarlo como un homosexual, hecho que se desprendía fácilmente de la investigación, gatilló para que él se inculpara. En diciembre de 1963, la juez titular del tercer juzgado del crimen condenó a Roberto Heavy a la pena de 46 años de presidio y a un pago de 11 millones de pesos en favor de la familia de las víctimas. 2 años más tarde, en un fallo unánime y que logró crear un revuelo en la opinión pública y la prensa, se revocó la sentencia y se rebajó su condena a 14 años de presidio, más 4 por el robo a la baronesa. En 1970, con 74 años de edad, hubo menos explicación cuando salió en libertad tras solo haber cumplido 6 años de condena. Como un acto que grafica cabalmente su conducta de vida, los años de libertad solo le sirvieron para caer poco a poco en la más paupérrima miseria, perdiendo todos sus bienes y teniendo que llegar en la más absoluta soledad a un asilo de ancianos. Roberto Heavy murió sin que nadie supiera en 1981, a la edad de 85 años. Esta vez no hubo parientes ni amigos que evitaran que su paso por el cementerio tuviera el mismo trato que él le dio a sus víctimas. En presidio, este hombre se redime de sus culpas y escribe un libro autobiográfico, Los últimos días de Roberto Heavy. En él grafica sin vergüenza sus horrendos crímenes.